Bueno, hola, bienvenidas y bienvenidos. En el día de hoy, bueno, me encuentro acá con el FL Studios y estuve escuchando una canción nueva de Fate, este muchacho que dice que, bueno, su logo es como, así como suena. Ese muchacho sacó una canción que se llama Fe. Estuve escuchándola acá, realmente me ha gustado mucho la música. No, se llama Tengo Fe, perdón, Tengo Fe. Y voy hoy a crear una instrumental muy cercana a cómo viene trabajando él sus instrumentales, y esta la voy a dejar totalmente gratis. Así que acompáñenme a ver cómo construyo esta instrumental. Primero que todo, vamos a buscar por acá un sonido. Me parece bien buscar un Harmon, yo creo. A ver, vamos a ver. Listo, tengo por acá el Harmon. Vamos acá a preset. Busquemos piano. Tengo un piano y tengo conectado obviamente un Carbon 49. Este puede ser. Listo. Con este vamos a empezar a buscar unos acordes. No necesariamente tienen que ser acordes menores, porque la música de Fate realmente tiene, siempre utiliza un par de acordes o dos acordes y no son menores todos. O sea, después con un filtro se le organiza esta sección. Va, vamos a buscar. Listo, me quedo con esos acordes. ¿Qué hice? Si menor, fa sostenido menor, re mayor y un mi mayor. De todas formas, le puedo colocar un adornito a ese mi, a ese si, perdón, a ese si menor. Con esa línea de acordes es algo muy utilizado. Y el tempo, no he medido el tempo. A ver, hagámoslo en 89, me parece bien. Un poquito más para ir familiarizándome con el tiempo. No fuimos. Listo, aquí ya tengo un patrón. Este patrón que acabo de crear no lo voy a cuantizar porque quiero darle ese sonido clásico, muy muy clásico, de naturalidad, de frescura. Perfecto. Ahora vamos a pasarlo acá al channel rack. Eso es control L para colocarlo ahí. Y vamos a aplicarle, no lo voy a ecualizar, sino que voy a colocarle un filtro para que suene diferente. Perfecto, este filtro está genial. Ahora, siguiendo la métrica de esos acordes, voy a pasar a colocar, yo creo que un Citrus. Estoy usando puro plugin nativo. Nativo, y en el Citrus voy a buscar un preset, yo creo, como una especie de Syntax, algo así. Este puede ser, me gusta. Ahora les explico por qué. De pronto va a ir cambiando un poco. No fuimos hasta abajo. Listo, lo tenemos ahí. Este, yo creo que de pronto. A ver, este tema lo estoy haciendo sin cuantizarlo. Que yo sé que el equipo mío da latencia. Pero bueno, voy a cuantizar este como para que solamente el piano quede con el sentimiento total. Mira, algo de tocarlo así es que algunos quedan obviamente en un volumen distinto
una intensidad distinta y eso es importante. Le da mucho sentimiento. Bueno, siguiendo pues con los temas que él hace, voy a aprovechar y voy a colocar una guitarra también acá de bueno, es que pack especial, de reggae, de reggaetón, instrumentos, guitar, una guitarrita, puede ser esta de jazz. Pero bueno, acá ya no voy a seguir guiándome en acordes, sino que voy a intentar sacar una melodía que acompañe mucho más. Como estamos hablando de si menor, la melodía yo diría que podría ir en si menor, o podría guiarme un poco por re. Voy a sacar la melodía por re, que es la quinta de si. Listo. Y esta sí la voy a cuantizar también para que vaya empate perfectamente. Bueno, Fade acostumbra usar muchos estos sonidos, esta forma, y también acostumbra mucho en el golpe. Ahora les explico. Esta parte dije que la iba a organizar, no la he organizado todavía. Vamos a organizarla y les explico por qué. Acá en la mezcla vamos a quitarle frecuencias altas. Y vamos a abrirla. Yo sé que le estoy quitando mucha frecuencia, pero ahora les explico por qué lo hago así. Estoy buscando que suene distinto. Un paneo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora la guitarra. Estoy mezclando de una vez, pero. No del todo. Tengan eso presente, no del todo. Va, entonces ahora, obviamente hay que buscar un bajo para todo esto. Yo creo que podemos usar el 3 oscillator. La de siempre, bajarle acá, bajarle esas perillas. Y bueno, íbamos en la 4. Ya, vamos a aplicarle un bajo para que compacte todo esto. Bueno, aquí aproveché y le saqué dos bajos de una vez. ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque es... Ahora van a entender qué estoy haciendo. ¿Por
que después todo esto hay que organizarlo nuevamente y buscarle la forma de que la persona que lo cante o bueno, el artista se sienta más cómodo dependiendo de la letra que le ponga. Por ejemplo, acá este bajo yo lo puedo duplicar acá. Y así de esta forma ponerlo a sonar. Acá incluso podemos quitarle ya, a ver, ¿qué dice? Esta parte. Pero me gustó con esta parte. Bueno, esto es parte de lo creativo. Ahora vamos a crearle una percusión. Y aquí sí vamos a usar obviamente sonidos de reggaetón. Bueno, yo encuentro por acá una librería que se llama Librería de Reggaetón Méndez. Tiene varios sonidos. Este puede ser, pero voy a hacer algo. Cambio por este. Bueno, algo. Este es el centro de entonación de este golpe. Lo que voy a hacer es tocarle una nota más abajo para darle ese toque diferente y después bajarle el pitch. Este definitivamente hay que cuantizarlo, igual salió bastante bien, pero se cuantiza porque estamos haciendo reggaetón. Esto debe quedar muy muy bien ahí. Muy bien pegado. Ahora bueno, lo hice en esta nota, igual iba a ir acá en el centro, pero lo que busco, no lo voy a cambiar por este. Y bueno, tengo que sacarlo de ahí donde está sonando. Voy a sonar acá porque está muy metido. Metido en otro canal. Listo, eso es lo que buscamos. Ese es el sonido que le da, que bueno, que en particular creo que Sky es el que le produce a Faye. Le bajan el pitch de esa manera. Ahora hay que buscar otro, un snare. Va, nuevamente. Y lo cuantizamos nuevamente para que entre perfectamente en los golpes. Eso, ya nos quitamos toda la latencia, va. Bueno, y ahorita para darle ese cambio. Este puede ser. Este puede ser, bueno, acá. Y otro kick para cambiar un poquito eso. No, no, un kick. Digamos, este kick está bueno. Ya, y lo que hago acá es tomar esta parte, darle copiar, sacar un nuevo canal, pegarlo y este colocarlo acá. Caso de que con la misma intensidad y este también darle copiar, pasarlo acá al 8,
en el nuevo snare, pegarlo y ponerlo acá. Bueno, escuchemos cómo va. Igual hay que ponerlo en este momento, sí. Mucho ese snare, la verdad, siendo sincero, igual le hace falta todavía percusión, mucha percusión. Este, yo creo, más brilloso. Vamos a escuchar. Ese me gusta. De todas formas, voy a bajar el pitch. Listo. Ahorita, obviamente eso le hace falta percusión para que le dé un toque, una movilidad mayor en hi-hat. Este puede ser, se me gustó. El 9, busquémosle, sigámosle buscando sonido. No fuimos. Está bien. Cuantizarlo igual ahí, creo que se me estaba yendo la mano en una. Bien, bien, quedó bien cuantizado. Y sí, tienen razón. ¿Qué estoy haciendo? No. Démosle así, a ver. Escuchemos. Ya tengo uno, voy a buscar una conga. Este puede ser, me gusta. Y lo mismo, buscarle sonido. No fuimos. Bueno, ahí van a escuchar obviamente cuando toco el piano, cuando voy tocando van a escucharlo, pues porque mi teclado hace ruido, pero bueno, nada más. Espero que salga de la mejor manera ya en el video de YouTube. Esa mezcla obviamente también va a cambiar muchísimo, así que va a tener mayor limpieza y queda muchísimo mejor cuando uno mezcla las cosas. Por ahora estoy simplemente organizando cómo va todo. A esta parte, ya aquí voy a retirarle esto y la voy a hacer más movida. Que definitivamente la canción me lo pide y bueno, voy a aprovechar que tengo algunos instrumentos acá, por ejemplo este. Este está perfecto para que le dé ese cambio acá en el dembow y suene más perreo. Bueno, no fuimos.
otra vez. Quiero hacerlo. Me resbaló un dedo. Bueno, perfecto. Semi perfecto, porque hubo una partecita donde metí un mal el dedo nuevamente. Aquí y esto. Quiero más abajo. Ya, más abajo un volumen. Así quedó. Y bueno, acá le voy a hacer una compresión sidechain porque tengo, pero se la voy a hacer con, voy a hacer acá un plugin. No, voy a mandar el kick. Ya sé, necesito hacer protagonista alguno de estos acá. Yo creo que va a ser la percusión. O bueno, hagámoslo con el piano entonces. El piano lo enviamos acá. Bajamos volumen. No, y me equivoqué, no era esta, era acá. Bajamos volumen y este. Vamos a colocarle compresión sidechain en el piano. Va. Igual, de todas formas, si el sonido no es el que andaban buscando, buscamos un sonido distinto, se puede modificar acá, modificar la onda. Yo voy a hacerlo, voy a cambiar los parámetros un poco para ver qué tanto cambia, qué tanto lo mejora. Pero así, porque es importante dejarle obviamente espacio a la voz para que la voz tenga donde entrar. Y acá, bueno, acá tengo que darle un cambio. Voy a copiar esta parte, ponerla acá. Bueno, este proceso muchas veces es de mezcla, porque en la mezcla es que se empieza a dar lo que uno va necesitando. Obviamente necesita más algo melódico y aquí vamos a usar el piano que veníamos ocupando y nos fuimos nuevamente. No, pero bien, se me fue la mano. Thank you.
Pero este sí lo voy a cuantizar totalmente para que tome un protagonismo más real aquí y encaje más, no como el primero, que ese sí lo dejé cuantizar. Bueno, ahora esa melodía que acabo de hacer, ese nuevo piano, necesita una contraposición. Vamos a creársela. Listo. Aquí ya lo hicimos en la melodía y nuevamente cuantizarla. Usé varios ritmos aquí. Entonces de pronto mírala bien. Bueno, y ahorita yo acá tengo unos plugins ya marcados. Tengo un delay, perdón. Tengo una reverberación. Estas ya las tengo modificadas, así que simplemente voy dándole la. Bueno, me falta obviamente hacer otras cosas. El bajo, por ejemplo, también es algo que no tengo acá en los canales. Y que es muy importante tener. Y también crearle un patrón de bajo nuevo. Para tener mayor variedad en la instrumental, me parece muy importante. Ahora, hagamos que el piano tenga un ambiente amplio. Y este piano igual hay que ecualizarlo porque no está ecualizado, ¿no? Eso aclaremos. Este también tiene que ir acá con un reverb. Haría yo bastante fuerte esta red. Bien abajo porque este no puede ensuciar, porque claro, como es una canción de un artista que va a colocar su potencia vocal, no podemos, hay que dejar que la voz sea el protagonista de esto. Usar como sidechain para. Voy a enviar acá el kick y voy a enviar acá este otro kick también. Y los kicks los voy a quitar del master, igual este kick. No acostumbro. Bueno, voy a hacerlo así en este caso y este lo voy a enviar acá al oscillator mientras voy a ecualizar el oscillator. Thank you.
ecualizado, voy a poner el compresor. Bueno, le puse un compresor, voy acá obviamente a colocarlo en la función sidechain con el inserto 9 para que cuando el kick suene obviamente se baje. Pero bueno, antes de eso voy a tomar los kicks y los voy a ecualizar para ver cómo está la fundamental de ese kick. Listo, empieza a tomar ya más forma. Ahora vamos al segundo kick. Listo, y ahora con esta función, ya que tenemos acá el bajo, vamos a empezar a limitar el bajo para que no, para que él se baje cuando entre el kick. Acá vamos a darle más intensidad al kick. Listo, siguiendo con esto vamos a ecualizar el snare, que también se puede usar para que baje el... Ahora le hace falta algunas cosas para que... Vamos a trabajarle la entrada. Con este puede ser.
Listo, bueno, igual, como ya dije, quiero hacerle otro patrón de percusión, pero bueno, algo que ahorita tengo en la mente rápidamente es cambiar un poco el sonido de algo que no me está favoreciendo mucho en mi concepto, y es la conga. Vamos a ver cómo le vas a esta. Incluso acá en esta parte del piano voy a quitárselo. De pronto sea porque yo lo vengo escuchando, como lo estoy mezclando, a veces es muy difícil darse cuenta si estás haciendo algo bien, porque como lo escuchas tanto, tiendes a decir no, no suena, porque lo escuché muchas veces. Voy a darle un toque más reggaetonero en esta parte. Listo. Y obviamente lo voy a cuantizar porque pues ya va a estar todo cuantizado, así que es mejor dejarlo cuantizadito. Vamos a escuchar. Bueno, voy a usar, sé que uso mucho plugin nativo, pero para esta voy a colocar un plugin que no es nativo, el Secret Sauce. Quiero ver cómo suena. Francamente no me convence del todo, tengo que decirlo. Yo creo que más lo que no está sonando tan bien para mí puede ser la clase de piano que haya usado.
Bueno. Voy a quedarme con este. Francamente, lo que voy a hacer acá al piano es crear una automatización, porque quiero que obviamente entre con muchas ganas, entre con buen volumen, pero que cuando llegue el momento de sonar acá, se baje un poco. Quiero que acá baje un poquito, para que no le vaya a quitar protagonismo a la voz, porque es que eso es algo muy, muy importante. Bueno, realmente esta canción de Fade que yo estaba mencionando, el patrón viene siendo como acá más o menos. Realmente tiene bastante verso de inicio, que es algo particular, algo característico de él. Ese verso, bueno, acá saben que creémosle acá un bajo, vamos acá un bajo diferente, que en esta partecita entra el piano. A un bajo bastante intenso, en el sentido de que las notas son bastante largas, pero le da un buen toque. Y voy a darle otro toque también con este Citrus, igual que venía usando el Syntex. Que no lo puse a grabar y no lo escucho tampoco. Listo. Lo empecé muy suave y después le fui dando mayor volumen para que quedara bien. Este está quedando, este video, bueno, yo me imagino que este video está quedando, pero larguísimo. Bueno, si a alguien le sirve, va aprendiendo, genial. Incluso a mí me encanta, por ejemplo, aprovechando que tengo estos sonidos, este por ejemplo. Voy a ponerle un...
Bueno, también siento que le hace falta un hi-hat normal, no tan así. Ponérselo acá. Y listo, nos fuimos a grabarlo. Vamos. Espérate, porque es que no. Este hi-hat, tengo que organizarlo porque no lo escuchaba bien. Ahora sí. Ahora, bueno, en la cuantía de las hi-hats yo sufro bastante porque a veces no los pone donde los dejé. Y no me gusta eso. Igual este hi-hat tengo que bajarle. Bueno, este, un delay, obviamente, y un reverb adelante. Bueno, atrás, perdón. No, más delay. Bueno, y así sonaría. Bueno, ahí estaría, simplemente duplicarla y tendríamos esta versión de mi parte, el estilo fade, la cual, bueno, voy a dejarla acá para que puedan montarle sus vocales y puedan hacer lo que deseen. Mi nombre es Michael López, LPZ Michael. Si les ha servido algo, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto estaré para resolverlo. Bueno, chao, chao.